En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos juntos la intercesión de María Santísima, verdadera protectora y madre de la vida de la gracia en cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos iniciado. En nuestra sesión anterior, algunos apuntes y reflexiones sobre la vida de oración apoyándonos en quien es verdadera maestra, es decir, Santa Teresa de Jesús. En nuestra charla pasada presentábamos una especie de panorama de la oración, es decir, aquellas afirmaciones fundamentales que abren nuestros ojos a la riqueza de una verdadera vida de oración y lo que puede traer no solo a cada uno, sino a nuestras comunidades. Realmente es muy grande lo que Dios podría hacer en la iglesia si hubiera muchas y muy buenas comunidades de orantes, porque cada una de esas comunidades sería como una especie de hoguera una fogata que ayuda a vencer el frío espiritual, el terrible invierno espiritual en el que se encuentra el mundo. Después de ese panorama, creo que el paso más eh, sabio, Dios nos ayude, es acercarnos a una de las obras magnas de Teresa, el castillo interior, también conocido como las moradas. Sabemos que esta obra es una obra de madurez. Ella escribe en 1577. Nosotros sabemos lo que ella no sabía. Le quedaban unos cinco años de vida. Y por eso lo que ella recoge en las moradas es toda una vida. Una vida que ha sido particularmente ungida y bendecida. Una vida que se abre y nos muestra lo que Dios ha hecho para que también nosotros nos abramos a lo que Dios puede hacer en nosotros. Esta obra de las moradas trata fundamentalmente de la oración y fue escrita a petición de las monjas, de las monjas carmelitas. Ella ya había, ella Teresa, ya había hablado en otra ocasión sobre la oración, contando su propia vida, una de las obras eh, muy importantes, como ya lo mencionábamos en otra charla, hablando de su propia vida, pues ella, de un modo muy natural, habla de etapas del camino que se recorre en la oración. En aquella ocasión, Teresa se detiene en cuatro etapas básicas en la obra de la vida. Aquí en el castillo habla de siete moradas. Sería muy interesante, pero es un trabajo que no vamos a hacer, ver un poco las equivalencias entre las cuatro etapas de la vida y las siete moradas del castillo interior. Tal vez esa labor queda mejor si la realiza quien conozca mucho más a fondo la obra y la vida de Santa Teresa. Así que aquí nos iremos a la obra de madurez, que repito, es el castillo interior. El castillo interior empieza con una especie de presentación o prólogo en que ella misma, con gran humildad, dice: Yo realmente no sé si esto sirva para algo. Es, un, es algo que uno le asombra cuando luego. Esta obra se ha convertido en un faro espiritual para tantísima gente. Uno se asombra de que ella diga eso. Pero a mí me hace acordar algo que dijo Santo Tomás de Aquino. Dijo Santo Tomás, ante lo que he visto, todo lo que he escrito me parece paja. Y pidió que esos escritos suyos fueran quemados, porque eran paja. Gracias a Dios hubo quien lleno de sensatez desobedeció la petición del santo. Entonces, si uno toma esa expresión de Santo Tomás, ante lo que he visto todo me parece paja, lo que he escrito me parece paja, y si luego uno toma la expresión de Santa Teresa, no creo que haya nada útil en esto. De esas expresiones y tal vez algunas otras que pudiéramos tomar de otros santos, debemos aprender la distancia que hay entre lo que se puede decir y lo que se puede vivir, entre lo que se puede enseñar con palabras humanas y lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos con palabras que no caben ni siquiera en lenguas de los ángeles. Con lo cual tenemos una primera advertencia y es que no tomemos la mucha ciencia de estos temas espirituales como motivo para creer que ya somos espirituales. Volvamos a aquel punto de nuestra reflexión en el que decíamos que en el centro, en el tronco y raíz de la espiritualidad carmelitana está la experiencia. Experiencia que significa el trabajo que Dios hace en mí y experiencia que significa conciencia agradecida de eso que Dios hace. Si tomamos en serio esa experiencia, si tomamos en serio ese regalo, entonces nos damos cuenta que ser verdaderamente hombres y mujeres de espíritu no consiste simplemente en asunto de estudios aunque el estudio, nadie lo duda, es importante. Es asunto, es asunto sobre todo de verdadero amor y docilidad. No perder de vista, pues, la distancia entre lo escrito, así nos parezca sublime, y lo vivido, que es infinitamente más alto. Ya que he citado a Santo Tomás, quiero recordar otra frase. Otra idea que, que Tomás repite más de una vez. Dice él, lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Pensemos, por ejemplo, en una persona que quiere hacer una peregrinación a algún gran santuario. Lo que esa persona quiere es llegar allá. Y eso será lo último que consiga. Si todos sus planes si su proyecto funciona, podemos decir que el proyecto habrá concluido cuando llegue a donde quería llegar. Eso es lo último en la ejecución. Pero lo que es último en la ejecución es lo primero que él quería. Lo que él quería no era caminar o montar bicicleta o subirse a un autobús o tomar un avión para hacer su viaje. Su intención no iba en primer lugar a cuánto anhelo subirme a un autobús. No. Su intención iba dirigida fundamentalmente a quiero llegar a tal o cual santuario. Eso quiere decir, eso quiere decir que también en la vida espiritual se cumple eso. Y es muy interesante, ya que he mencionado alguna idea de Teresa al comienzo de las moradas, es interesante ver la conclusión a la que ella llegue. Y por eso... Vamos a empezar nuestro estudio de las moradas recordando algunas de las conclusiones. No hemos hecho el estudio, pero queremos tomar estas conclusiones. ¿Por qué? Porque esas conclusiones son también advertencias saludables que nos hacen ver cuál es la ruta general en la vida de la oración. Así que acerquémonos a algunas de esas conclusiones apoyándonos en una de las varias páginas web que precisamente nos hablan de la espiritualidad carmelitana. Después de describir con detalle cada grado de oración y los efectos que dejan en el alma con refuerzo de virtudes y lo que podemos hacer de nuestra parte para que el Señor quiera darnos las gracias místicas, hay dos importantes conclusiones. Esto... Recuerden que queremos leerlo de la siguiente manera. Hay dos importantes advertencias, porque estas conclusiones en realidad son como advertencias finales con las que la santa cierra su discurso. Como esta es una obra que está dirigida a sus monjas y en ese sentido tiene ese tono de, de fraternidad, de familiaridad, pues igualmente ella asumiendo un papel de madre espiritual, dice, cuidado con esto. ¿Cuáles son esas advertencias que ella llama conclusiones? La primera es que estas gracias, no piense alguna, alguna de las monjas, no piense alguna de ustedes, que es solo para regalar estas almas. Esto no se trata simplemente de llegar a gozar o de buscar experiencias más o menos exóticas. No piense alguna de ustedes que es solo para regalar estas almas, que sería grande hierro, porque no puede Su Majestad hacernos mayor regalo que es darnos vida que sea imitando a la que vivió su Hijo tan amado. Siempre Teresa, apegada a la humanidad de Jesucristo siempre cercana al Jesús que vivió, predicó, se agotó, se entregó por nosotros hasta el extremo de la cruz. Recordemos que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es un punto permanente de referencia y una especie de seguridad doctrinal para Teresa. Entonces mira lo que está diciendo. Más que lo que yo sentí en tal o cual grado de oración, el mayor regalo es que mi vida se asemeje a la de Cristo. Y en esto hay algo muy importante, y es que se trata de una expresión de la espiritualidad esponsal, espiritualidad esponsal, espiritualidad de esposa. ¿Qué esposa estaría Qué buena esposa, esto, se entiende. ¿Qué, qué amorosa esposa estaría tranquila en su casa, disfrutando, comiendo bien, descansando bien, dándose toda clase de lujos, si sabe que su esposo está en graves peligros, está pasando dificultades y está en terrible soledad en otra parte del mundo. El corazón de esta esposa necesariamente va hacia el esposo, necesariamente quiere estar allá, quiere incluso sufrir con él. Y con seguridad una buena esposa preferirá pasar hambre junto al esposo que padece hambre, que estar ella gozando y apenas enterarse de lejos de lo que el otro sufre. Entonces, el gran regalo no está en las gracias místicas, el gran regalo está en una vida que sea semejante a la vida del Hijo de Dios. Así, continúa la santa, así tengo yo, por cierto, que son estas mercedes para fortalecer nuestra flaqueza. Fíjate, más que regalos, son mercedes, es decir, eh, dones que se entregan con compasión para fortalecer nuestra flaqueza como aquí he dicho alguna vez, para poderle imitar en el mucho padecer. Y aquí aparece una ley espiritual interesantísima, que en sí misma valdría la pena estudiarla mucho más. Y es que el tamaño de los dones suele ir en proporción al tamaño de la misión. Y el tamaño de la misión suele ir en proporción al tamaño de los padecimientos. Es como una triple ecuación. El tamaño de los dones, el tamaño de la misión, el tamaño de los padecimientos. Te das cuenta, por ejemplo, y creo que es donde mejor brilla esto, te das cuenta que es exactamente lo que sucede en el caso de la Santa Virgen María. ¿Dónde encontraremos? un ejemplo más notable de todos los dones que Dios puede otorgar qué inmensos dones ella es concebida sin pecado ella es ella es aquella que tiene el don de la maternidad y el de la virginidad ella es preservada de toda mancha no solo en su concepción, que ya dijimos, sino a lo largo de su vida, el don del crecimiento perfecto y perpetuo en la virtud. Es decir, los dones de María realmente nos asombran, realmente nos maravillan, pero es muy importante que no se nos olvide que todos esos dones, todos esos preciosos dones están en proporción a una misión. La misión de ser madre, que no es solo dar a luz, es criar al Hijo de Dios, al eterno, al unigénito, al Hijo del Padre, que merece la misma gloria del Padre. Entonces te das cuenta que hay una proporción entre los dones que se reciben y la misión que se recibe. Pero luego, esa misión, como precisamente le va a dar tan grandísima gloria a Dios. Y como va a tener un efecto inmenso en tantas almas, por esa misma razón, es una misión que encontrará oposición, que encontrará resistencia, empezando por resistencia del príncipe de las tinieblas. Entonces se volverá con ira inusitada en contra de la persona que tiene tal misión. Y por eso los padecimientos serán muchos. Pero no es solo el demonio. El mundo se irá en contra y se irá con toda su fuerza, ridiculizando, marginando, ofreciendo el hielo de la indiferencia, poniendo murallas, contradicciones, frustraciones y obstáculos de todo género. Entonces, hay esa proporción, hay esa ecuación entre los dones, la misión, y los sufrimientos. Y hay que añadir todavía otro término. Ese otro término es la humildad. Para que esa misión se pueda realizar, para que esos sufrimientos no causen entre nosotros desconcierto que nos derrumbe, la única posibilidad... Es la humildad que nos lleva a refugiarnos al amparo del Altísimo, a no creer de nosotros mismos nada que no sea lo que Dios ha hecho. Y por consiguiente, entender, como en otro contexto dice Catalina de Siena, que por mí mismo nada soy. Por mí mismo nada soy. Entender la nada. Le dijo una vez el Señor a Catalina de Siena, ¿Sabes quién eres tú? ¿Sabes quién soy yo? Tú eres la que no eres, yo soy el que soy. Entonces, esa es la maravillosa ecuación de la vida espiritual y de la vida mística. Grandes dones van unidos a una gran misión que va unida a grandes sufrimientos y que solo es posible con grandísima humildad. Terminemos el texto de esta primera conclusión. Dice ella. No piense alguna que es solo para regalar estas almas. No puede Su Majestad hacernos mayor regalo, que es darnos vida que sea imitando a la que vivió Su Hijo tan amado. Así tengo yo, por cierto, que son estas mercedes para fortalecer nuestra flaqueza, para poderle imitar en el mucho padecer. Siempre hemos visto que los que más cercanos anduvieron a Cristo nuestro Señor, fueron los de mayores trabajos, los de mayores trabajos. Como a veces pasa, lo he visto yo, como a veces pasa que eh, alguien tiene interés, alguien tiene gran deseo en acercarse a estas experiencias maravillosas, pero un poco, un poco con un deseo, ¿cómo decirlo? Pues es que lo expresó muy bien San Juan de la Cruz. Llegar a estos dones, muchos quieren. Hacer el camino, pocos quieren. Porque hacer el camino para esa perfectísima unión con Dios, tan grande como es posible en esta vida, siempre supone gran sufrimiento. Así que, con la misma disposición con la que queremos abrirnos, a los dones místicos si Dios quisiera darlos, con esa misma disposición debemos asumir una actitud de absoluta disponibilidad, entendiendo de antemano que vendrán los problemas, que vendrán dificultades y que vendrán contradicciones. Nos engañaríamos tristemente si pretendiéramos una vida espiritual o mística de la cual desapareciera el don supremo de la cruz. De hecho, tendríamos que tachar unas cuantas páginas del Evangelio. ¿Qué tal aquello que dice el Señor? El que quiera ser discípulo mío, que tome su cruz cada día. Así lo dice, cada día. Entonces la mística no es una especie de anestésico que va a quitar toda rugosidad y toda incomodidad. Es más bien un llamado que el Señor hace para acercarnos a Él y en ese acercarnos participar de su vida, que incluye por supuesto los grandes sufrimientos. Dicho más resumido, los favores y gracias místicas procuremos alcanzar y no para gozar, sino para tener estas fuerzas para servir. Tener estas fuerzas para servir. Recuerda la manera milagrosa como el profeta Elías fue alimentado en el desierto. Sus fuerzas humanas habían llegado al límite. Él ya no encontraba dentro de sí fuerza ni posibilidad de seguir adelante. Entonces, nos dice el primer libro de los reyes, se echó bajo una retama y le dijo a Dios, basta, había llegado a su límite, no podía más, basta, basta, Señor, no soy más que mis padres. Podríamos decir que Elías, un hombre de tanta fortaleza, había ya agotado todos sus recursos. Y por eso le dice al Señor, basta, no soy más que mis padres. Y se quedó dormido. Luego los psicólogos nos han enseñado que una de las características de la depresión es a menudo esta especie de sueño falso. No es sueño reparador, es una especie de sueño falso. Y ese sueño falso es el que lleva a Elías a quedar casi muerto. Pero hay alguien que lo resucita, el toque de un ángel de Dios, que le dice, come y bebe. Y él come de lo que le da el ángel. Ahí está la gracia sobrenatural, ahí está el regalo de Dios. En la tierra. Elías experimenta regalo del cielo. Tan grave es su situación, su depresión, que después de alimentarse se vuelve a quedar dormido. Por segunda vez lo despierta el ángel y le dice: Come, el camino es superior a tus fuerzas. Y continúa el texto sagrado diciéndonos: con la fuerza de aquel alimento, alcanzó la montaña del Oreb. Es lo que nos está diciendo también con su lenguaje, Santa Teresa. Todas estas gracias son pan celestial, son regalo del cielo, ciertamente lo son, pero tienen un propósito, que podamos avanzar en el camino, que vayamos al Oreb. Y es que el significado es muy bello, porque ¿qué quiere decir ir al Oreb? Quiere decir ir al monte de la alianza, quiere decir renovar la alianza. Elías, como un nuevo Moisés, va a esa montaña, la montaña de la alianza, y en cierto sentido repite el gesto de Moisés, porque Moisés subió solo a la montaña y solo sube también Elías. Moisés representa al pueblo. Elías también representa al pueblo. Por eso, él dice, he quedado yo solo. Los profetas de Yahvé han sido degollados y se multiplican los profetas de Baal. He quedado yo solo. Como Moisés solo, como único fiel, sube a la montaña. Elías como único fiel sube a la montaña. De manera que el alimento que le da Dios. Es alimento para que Él venza la dificultad. Es alimento para que Él pueda avanzar y pueda renovar la alianza. Porque efectivamente la alianza entre Dios y el pueblo, eso es lo que se ha perdido. Y por eso Elías tiene que hacer ese recorrido para poder llegar a renovar la alianza. Por cierto, Bien conocemos que el profeta Elías es considerado como una especie de protopatrono de la orden carmelitana, porque el monte Carmelo, que es el monte de la verdadera fe y que es el monte donde históricamente surge la orden carmelitana, es el monte de Elías. De manera que Elías, a quien muchos celebran y con toda razón como San Elías, está en el corazón mismo de la espiritualidad carmelitana. Entonces, tomemos ese ejemplo para darnos cuenta cuál es el papel de los regalos de Dios. Yo estoy seguro que si nosotros entendemos más esto, iremos con mucha mayor cautela, con mucha mayor sencillez de corazón y con mucha mayor humildad. Iremos por estos caminos de la oración profunda. Pero he dicho que son dos advertencias las que nos hace Teresa y nos hemos hasta ahora centrado en la primera. La primera se resume en lo que hemos dicho. Nos ha dicho Teresa, procuremos alcanzar y no para gozar, sino para tener estas fuerzas para servir. La segunda conclusión que ella da y que para nosotros es segunda advertencia, la segunda habla de la prevención a los que pretenden ser muy espirituales. Prevención. Mira lo que nos dice, poco me aprovecha estarme muy recogida a solas, haciendo actos con nuestro Señor, prometiendo y proponiendo de hacer maravillas por su servicio. Si en saliendo de allí que se ofrece la ocasión, lo hago todo al revés. Es decir, que aquí nos está llamando nuestra querida santa a la coherencia de vida. Nos está llamando a ser el mismo en la capilla, en el refectorio, en la recreación en el salón de estudio, en el momento de descanso, con mis amigos, con mi familia, ser el mismo. Esto es, en primer lugar, un llamado a la coherencia. Porque precisamente, y esto no se le oculta a nadie, una de las razones por las que a veces se vuelve antipática la vida mística es porque sucede, sucede a veces, que esas personas, precisamente las que se consideran más espirituales, luego resultan tan odiosas en otros aspectos que terminan haciendo odiosa la espiritualidad. Odiosas como? Por ejemplo, por ser caprichosas y desobedientes. Por ejemplo, por ser exigentes. Me comentaba algún sacerdote sobre una confidencia que recibió de algunas religiosas. Estas hermanitas habían tenido retiros espirituales con un padre muy famoso, cuyo nombre por supuesto no diremos. Pero qué sufrimientos esos retiros. La doctrina bellísima, la doctrina clarísima. Pero al mismo tiempo... Qué cantidad de melindres y exigencias, y esto no puede ser así, y esto a esta hora, y cuidado con esto. Mejor dicho, toca tratarlo con guantes y entre cojines. Entonces, eso también hace odiosa. Llega un momento en el que hace odiosa la espiritualidad. Por eso digo, este no es solamente un llamado a la coherencia. Es las implicaciones que tiene el hecho de llevar una vida que desdice de esa oración en la que queremos estar. Mira esta otra advertencia, en el mismo sentido, pero indudablemente más dura. ¿Sabéis qué es ser espirituales? De veras. Hacerse esclavos de Dios. ¿A quién? señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo. Así es que hermanas, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas y esclava suya. Hay dos aspectos aquí que nos muestran el tamaño de la idea de coherencia en Teresa. Hay dos aspectos. Y hay que destacarlos. El primer aspecto que aparece es que nos hemos entregado a cumplir la voluntad de Dios. Eso quiere decir que nuestra disponibilidad tiene que ir creciendo en el mismo grado de la oración. Si nuestras exigencias crecen y los dones extraños crecen, Llama a los extraños porque celestiales no son. Recordemos el gran criterio de Ignacio de Loyola en el discernimiento. Maestro también él, por supuesto, de vida espiritual. Mira lo que nos dice San Ignacio. Hay que buscar con sabiduría si el origen de aquello que estás viviendo es de Dios. O es de tu naturaleza o es del demonio. Entonces, si la disponibilidad a la voluntad de Dios no crece y los dones parece que crecen, asústate, asústate. Asústate porque, muy, muy posiblemente, lo que está sucediendo es terrible. Está siendo engañado. Y precisamente el siglo XVI, ya lo hemos dicho varias veces, fue siglo de dolorosos engaños, no solo por la herejía quietista, sino por otros movimientos espirituales de menor resonancia, pero no menor daño. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo lo he visto también en nuestro tiempo. He comentado varias veces el bien inmenso que me ha hecho la renovación carismática católica, que precisamente habla mucho de dones. Pero hemos conocido el caso de personas con grandes dones, pero no crecimiento ni en la virtud ni en la disponibilidad. Y a veces, incluso, con graves errores doctrinales. ¿Cómo se puede decir que se está sirviendo a Dios? Si se está predicando un evangelio distinto, pero hay gente que lo hace. Y hay gente que cambia el valor de las enseñanzas de Cristo, otorgándole un peso que podríamos llamar absoluto a sus criterios, mientras que relativizan lo que dijo San Pablo, ah, condicionado culturalmente, lo que dijo Pedro, bueno, por evitar escándalos en ese ambiente social. Lo que dijo Cristo, pues hay que entenderlo en un contexto de misericordia, que significa que aunque Él diga que el que se une con otra mujer es un adúltero, tú no lo digas así, no lo digas así. O sea que lo de Cristo lo puedo relativizar y mi palabra sí tiene que ser absoluta. Es difícil pensar un disparate peor. Y aún, diciendo esos disparates, parece que la persona... Está metida en grandes dones y gran espiritualidad. Dice uno, pero, pero ¿qué espiritualidad es esa? ¿Quién está detrás de esa espiritualidad? Por ser benignos, vamos a suponer que el que está detrás de esa espiritualidad es la misma persona. Vamos a suponer eso. Porque la otra posibilidad, tratándose de algo tan retorcido, es que sea el demonio. Y yo sí creo que hay perturbación de las tinieblas en algunos casos. Entonces, esta expresión de los esclavos que utiliza Teresa, en primer lugar nos habla de la importancia de la disponibilidad, que ya no es disponibilidad únicamente para que Dios me dé más y más y más dones exóticos, no, es disponibilidad, como dicen ahora 24-7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Es disponibilidad absoluta. En todo lo que tengo, en todo lo que pienso, en todo lo que soy. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Eso es disponibilidad. Eso es ser esclavos. En lo cual, utilizando este lenguaje, Teresa se sitúa en perfecta consonancia con aquello que dice la Santísima Virgen. Idu gedule curiu ecce anchilla domini. Aquí está la esclava del Señor. Y como hemos comentado tantas veces, Pablo firmaba sus cartas diciendo, Pablo, esclavo de Cristo dulos tu Cristo esclavo de Cristo total disponibilidad ya eso parece bastante fuerte pero es que hay otro aspecto otro aspecto que hay que destacar que tal vez por el castellano un poquito difícil que ella tiene se nos puede estar escapando pero es impresionante ya ellos dice aquí Hacerse esclavos de Dios. Ya ellos le han dado su libertad. Ellos, los esclavos de Dios, le han dado a Dios su libertad. Si yo soy esclavo de Dios, pues entonces ya no quiero tener voluntad mía al margen de la voluntad de Dios, sino quiero que todo sea la voluntad de Dios. Ya ellos le han dado su libertad. ¿Y qué pasa con eso? Dice la frase completa, hacerse esclavos de Dios a quien, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo. Esa es la parte más difícil. Si realmente pensemos en lo que era la esclavitud en aquellas épocas tan tristes, y de hecho, pues sabemos que la lacra, la lepra de la esclavitud no ha desaparecido de la humanidad. Estoy hablando de la esclavitud física, corporal, real. Bueno, esta esclavitud espiritual indica que le hemos dado nuestra libertad al Señor. Pero si te le, le has dado tu libertad al Señor, dice aquí, a quien Dios, a quien los pueda vender por esclavos de todo el mundo. Efectivamente. Si hay un esclavo que tiene su dueño, yo sé que es una terminología que nos eh, produce rechazo mental, pero entendamos lo que estamos diciendo. Si hay un esclavo que tiene su dueño, ese dueño lo puede vender. Y esa es la parte más compleja, porque a veces es fácil decir uno, bueno, yo... Yo soy esclavo de Dios. Como soy esclavo de Dios, entonces no le obedezco a nadie porque soy esclavo de Dios. Pero es que un momento, si Dios es realmente tu dueño, entonces Dios perfectamente puede venderte, será un venderte entre comillas, ya lo entendemos bien, a otros dueños. Los puede vender por esclavos de todo el mundo. Entonces yo soy esclavo no solo de Dios, sino que soy esclavo de aquellos a quienes Dios me venda. Uy, qué frase tan dura, qué frase tan dura. No solo soy esclavo de Dios, soy esclavo de aquel a quien Dios me venda. Y Dios nos vende cuando nos pone en obediencia. Ahí nos vende. Ahí somos vendidos. Entonces, a través de la obediencia, particularmente a través del voto de obediencia, nosotros estamos vendidos como esclavos. Dime si no es una, una espiritualidad recia. Dime si no es una espiritualidad dura. A mí me parece una espiritualidad muy fuerte, compleja. Soy esclavo de Dios. Ah, eso suena muy bien. Soy esclavo de aquel a quien Dios me venda. Qué fuerte. Así es que, hermanas, para que lleve buenos cimientos, ¿se entiende la vida espiritual? Nos dice Teresa, procurad ser la menor de todas y esclava suya, esclava de todas. Esa es la verdadera espiritual, la verdadera vida espiritual. Porque ella empezó diciendo, ¿sabéis qué es ser espirituales de veras? Esto es ser espirituales de veras. Esto es ser espirituales de veras. La total disponibilidad a la voluntad de Dios y la clara comprensión de que Dios me puede vender como esclavo. Y si yo me revelo y si yo no estoy de acuerdo, si yo le digo a Teresa, como dice por ahí un chiste que se cuenta por aquí, ibas bien, señor, ibas bien. Hombre, tan bonita la espiritualidad del castillo. Qué hermosa, qué preciosa esa espiritualidad que nos habla precisamente de la belleza. De la vida espiritual, de la vida en Dios. Oh, ese castillo. Ahí tenemos una imagen del Alcázar de Segovia, que nos ayuda a situarnos en este contexto. Qué lindo, un castillo, todo el de cristal o de diamante. Y esa es mi alma. ¡Ay, qué bello, qué hermoso! Disponibles para el rey. Hermoso. Disponibles para obedecer a quien el rey diga. ¿Qué qué? Eso, disponibles para obedecer a quien el rey diga. Ya, entonces toca obedecer. ¿Y si no, no hay vida espiritual? Pues según lo que dice Teresa, no hay vida espiritual. Entonces no hay vida espiritual. Está difícil, está difícil la vida espiritual. Sí, la vida espiritual se vuelve difícil porque se vuelve real. Se vuelve real. Entonces yo creo que todas estas advertencias que estamos poniendo nos están ayudando a entender que Teresa no es una mujer que... Huye a una capilla para quitarse problemas del mundo, para quitarse problemas de la vida de comunidad, para quitarse problemas de su familia o para quitarse problemas de su pasado. El camino teresiano será todo, todo menos huida. El camino teresiano es todo menos huida. No lo llames huida porque no lo es. Es más bien el encuentro con la verdad y la realidad de Dios, pero el ímpetu de encontrarnos con la verdad y la realidad de Dios. Conlleva también la humildad para encontrarnos con la verdad y la realidad de nosotros mismos. Y eso implica de nuestras torpezas, de nuestras incoherencias, de nuestros pecados. De nuestra voluntad rebelde, le dijo Dios al profeta Ezequiel: Mira que te envío a la casa rebelde. Casa rebelde. Teresa habla de una casa. Bueno, una casa, una casa magnífica, una casa gigantesca, que por eso se llama castillo. Pero en el fondo es la misma idea. Y de hecho, ella vuelve a hablar, vuelve a hablar de casa en, la, en, en esta parte de sus advertencias. Yo las llamo advertencias, oficialmente se llaman conclusiones. Dice Teresa, en un texto muy revelador, que Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor. Y tenerle siempre consigo. Y no le hacer mal hospedaje, no le dando de comer. ¿Cómo se lo diera María, sentada siempre a sus pies, si su hermana no le ayudara? Su manjar es que de todas las maneras que pudiéramos, lleguemos almas para que se salven y siempre le alaben. Entonces. Con esta preciosa imagen, esta bellísima imagen de Marta y María que todas la conocemos muy bien, concluye Teresa sus advertencias que llamo yo. Y de paso nos está mostrando el nexo irrompible que hay entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Si Hacemos todo lo que hacemos por amor a Dios. Es irrompible el amor al prójimo. Me gusta mucho, me gusta mucho lo que dice Teresa, como el alimento que quiere Cristo, el manjar de Cristo. Su manjar es que de todas las maneras que pudiéramos... Lleguemos, lleguemos significa y acerquemos, acerquemos almas para que se salven y siempre le alaben. Ese es el manjar. Catalina de Siena habla de comer almas. Y dice que los que sirven a Dios con sinceridad no solo quieren darle esas almas que son aquel manjar, en palabras de Teresa, no solo quieren esas, darle ese manjar, sino que ellos mismos anhelan, anhelan recibir esas almas y acercarlas al Señor. Entonces, son estas, me parece que advertencias muy saludables, que nos ayudan a entrar con gran realismo, con profundo realismo entrar en nuestro retiro, porque el retiro ciertamente está empezando. Es verdad que esta ya es nuestra sexta conferencia, pero yo creo que puede decirse con verdad, el retiro está empezando. Y te digo algo más, cada vez, cada vez, que un corazón le dice al Señor, quiero ser de verdad cristiano, quiero ser de verdad del Evangelio, quiero ser de verdad consagrado. Cada vez que un corazón le dice eso, el retiro está empezando. Un retiro no empieza porque un reloj lo diga. Un retiro no empieza porque suene una campana que nos convoca. Un retiro no empieza porque en el calendario dice retiro, no. El retiro empieza en el momento en el que con realismo, con humildad, con amor, damos este paso. Este paso de decirle, quiero ser tu siervo y esclavo. Y aunque tiemblo por la fragilidad de mi naturaleza. Quiero pedirte, Señor, quiero pedirte con humildad que me concedas servirte donde tú quieras ser servido. Porque servirte, Señor, donde yo quiero servirte, es en realidad servirme a mí mismo. Quiero servirte donde tú quieras ser servido. Y las palabras más difíciles de decir las voy a pronunciar. Y si has de venderme, como tú yo soy, lo acepto. Como tú yo soy, lo acepto. En ese espíritu de disponibilidad, de unidad de la vida cristiana y de profundo amor a Jesucristo, concluyamos esta introducción al castillo interior. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.